Bueno, sigue la polémica entre el gobierno y la UDI, tanto por la reforma tributaria como también por la reforma del sistema binominal. Dos discusiones que están en pleno proceso. En la UDI dicen que esta última iniciativa, la del binominal, es un traje a la medida del gobierno y que el alza de impuestos sí afectará a la clase media. Queremos ahondar precisamente en estas polémicas con el diputado del PPD, Pepe Aut. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Hola, buenas noches. Diputado, hoy día lo vimos en una conferencia de prensa, precisamente en una señal, se entiende, ¿no?, de unidad frente al tema de la reforma tributaria. ¿Por qué era necesaria esta conferencia de prensa o por qué es necesario dar esas señales de unidad, finalmente, de que hay, digamos, una posición única de los parlamentarios frente al proyecto? Bueno, uno siempre está dando señales. Sí, claro. Y obviamente la víspera de la votación, que tendrá lugar el martes y miércoles, hasta total despacho, como se dice reglamentariamente, es decir, muchas horas, porque si todos los parlamentarios hablan, vamos a tener más de 20 horas de debate, claro, continua. Y es importante que los jefes de bancada demos la señal de cómo vamos a votar. ¿Y por qué vamos a votar del modo en que lo hacemos? Matías Walker, Marcelo Chilin y yo somos los jefes de bancada, estaban en sus distritos el jefe de bancada del Partido Radical y del Partido Comunista, pero también están en la misma predisposición. El martes vamos a tener un debate en general del proyecto, se va a votar en general, y el miércoles en particular. Ahora, si buscan dar esas señales, porque quizás las aguas pueden estar un poco más revueltas de lo que pareciera dentro de la nueva mayoría. No, siempre lo hacemos a la hora de un proyecto importante, además un proyecto que se debate en la sociedad. Pero discrepancias hay. Discrepancias hubo, diría yo, en la Cámara. Y más que discrepancias, debate, porque cuando ingresa un proyecto, uno tiene que madurarlo, tiene que analizarlo. Nosotros no somos precisamente un buzón. Y si tú ves las más de 30 horas de debate que hubo en la comisión, las preguntas complejas no solo vinieron desde la oposición, sino también de nosotros, los diputados de gobierno, porque cuando votamos nos interesa saber exactamente qué es lo que estamos votando, y de hecho el gobierno corrigió varios aspectos de la reforma durante su trámite en la comisión, producto de las conversaciones que tuvo con diputados de los distintos colores de la nueva mayoría. Corrigió temas que son periféricos, digamos, el corazón, el núcleo. Sí, el corazón, como lo bauticé yo en el debate, evidentemente no ha cambiado. Y sobre todo lo que no ha cambiado, y yo creo que no va a cambiar tampoco en el Senado, son dos cosas centrales. Primero, el volumen de recursos generados, porque es el necesario para llevar adelante y cumplir los compromisos que hizo la presidenta Bachelet y también nosotros los parlamentarios con el pueblo en las elecciones del 17 de noviembre, y también la focalización, es decir, que después de impuestos Chile sea menos desigual que antes de impuestos. Hoy día es idénticamente desigual después de aplicar impuestos. ¿Y cuánto bajaría ahí la desigualdad una vez aplicada esta reforma tributaria cuando esté en pleno régimen? Mira, ¿hay estudios al respecto? Hay estudios, tú sabes, hay un coeficiente que mide la desigualdad, que es el coeficiente de Gini, pero como no solo depende de los tributos, lo que yo te puedo decir es que en el impuesto a la renta, que es el corazón de la reforma, tú sabes que también hay otros impuestos o el término de algunas exenciones, pero el corazón del proyecto son las modificaciones al impuesto a la renta. La ampliación de la base tributable por la vía de eliminar el FUT, que es esta manera que tienen los empresarios de postergar indefinidamente el pago de impuestos, y el aumento de la tasa del 20 al 25. Y la rebaja consiguiente en los impuestos personales, para equilibrar impuestos a las personas con impuestos a las empresas. Y ese es el corazón. Eso produce que el 10% más pudiente, que hoy día paga de manera efectiva 10,3% de lo que genera, va a pasar a pagar 23% de lo que genera. Es decir, va a aumentar al doble su contribución. Eso es más del 90% de los recursos que provienen de esa fuente. Diputado, pero si el objetivo de esta reforma tributaria es efectivamente combatir la desigualdad, uno esperaría que estuviera clarito, ¿no?, en cifras, cuánto va a mejorar esa desigualdad, tomando como referencia, por ejemplo, el coeficiente de Gini. Lo que pasa es que no es automático el efecto de la reducción. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Sí. Porque han habido muchas críticas también respecto a los efectos que va a generar esta reforma, que no hay
efectivamente cálculos concretos y proyecciones respecto al impacto que va a tener, y proyecciones y cálculos serios, pasa, digamos. De hecho, hasta el ex ministro de Velasco lo cuestionó. Efectivamente, lo que pasa es que la economía no es una ciencia exacta. Es como la ciencia social. Sí. Tú juntas a dos abogados y hay tres opiniones, tú juntas a dos economistas y hay tres opiniones sobre la misma realidad. Lo que yo puedo decir, y que está efectivamente estudiado, acaba de salir un informe, de hecho, de la OCDE, que entre los factores del crecimiento hay uno que es el principal, que es el capital humano. Dicen que es el 40% de incidencia en el crecimiento. Por supuesto, también están los impuestos, también está la estabilidad política, la fortaleza de las instituciones, etcétera. Lo que es evidente, que la gente viene a invertir a Chile no porque tenemos impuestos bajos, no porque la mano de obra sea barata, como ocurría probablemente hace 20 años atrás, sino por la estabilidad política y por la fortaleza de las instituciones, porque comparativamente es el país menos corrupto de América Latina, en fin, por las evaluaciones que hacen todos los organismos mundiales del estado de la economía chilena. Ahora, diputado, volvamos al tema del proceso legislativo. Da la impresión de que en el Senado se está dando más espacio y ya se muestra un poco más de voluntad de los propios senadores de la nueva mayoría a introducir modificaciones. Lo dijo Ricardo Lagos Weber, lo dijo Jorge Pizarro, Andrés Saldívar también. ¿Cuánto espacio hay efectivamente en la Cámara Alta para modificar el proyecto? Mira, lo primero que hay que aclarar es que nosotros en la Cámara de Diputados introdujimos modificaciones. Y digo introdujimos porque es el gobierno el que las introduce finalmente, porque en esto no hay facultad de los parlamentarios para modificar una ley tributaria. Y pero por son lo tanto, cambios menores, por eso le pregunto. Sí, pero convencimos, mira, hubo un cambio en la proposición que venía del impuesto al tabaco, hubo modificaciones en el alcohol, hubo modificaciones en las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, en fin. ¿Y cuál es el espacio? Mira, todo el espacio del mundo preservando la magnitud de los recursos a generar, porque de ello depende el cumplimiento del programa, y la focalización. Es decir, por ejemplo, nadie aceptaría en la Cámara de Diputados que se propusiera, en vez de 20 al 25, reducir del 20 al 23 y agregar un punto del IVA, por ejemplo. ¿Por qué no se aceptaría? Porque el IVA es un impuesto regresivo, y lo que estamos haciendo es una estructura tributaria más progresiva. Es decir, que los que paguen más, paguen proporcionalmente una mayor parte de sus ingresos. Pero, por ejemplo, los empresarios da la impresión de que están poniendo sus fichas en que en el Senado efectivamente van a poder jugar sus cartas y van a poder tener mayor grado de injerencia. De hecho, Andrés Santa Cruz, en un tono bien irónico, decía que habían ido a estos 15 minutos que tuvieron para exponer en la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, porque tenían que cumplir con ciertos protocolos, nomás lo hicieron como por una deferencia. Pero da la impresión de que ahora en el Senado van a jugar sus cartas y van a tratar de influir. Sí, ellos tienen. Y por ejemplo, quiero ir a un caso específico. Sí. ¿Qué pasa si es que llegan los empresarios o llega la oposición con un proyecto concreto en que dicen, mire, aquí tenemos una recaudación, la misma, pero manteniendo el FUD o generando otros cambios más sustanciales al proyecto? ¿Qué pasa si se mantiene la misma recaudación pero con otras fórmulas? ¿Está abierta la nueva mayoría a una posibilidad como esa? Bueno, yo no puedo hablar por la nueva mayoría. Primero es el gobierno el que tiene que estar disponible. Naturalmente nadie puede estar enamorado de sus proyectos. Uno tiene la impresión a veces de que eso es lo que está pasando. Sí, pero por eso lo digo. Nadie debe estar enamorado de sus proyectos. Uno debe estar enamorado de sus objetivos, de sus compromisos. Y por lo tanto, si hay una propuesta razonable, pero que tiene que cumplir los dos requisitos, es decir, la progresividad y la magnitud. Por eso di el ejemplo del IVA, es decir, porque escuché a algún empresario y dijo, mira, agreguemos todo al IVA. Pero bueno, eso es retroceder, no es avanzar. Porque no solo se trata de conseguir recursos, se trata de que el sistema tributario chileno no sea como es hoy día, completamente indiferente a la desigualdad. Ahora, ¿qué rol aquí debería tener que usted la oposición en todo este proceso, esta discusión que se va a dar en el Senado? Bueno, hay un equilibrio mayor en el Senado del que existe en la Cámara. La oposición quedó muy reducida y está todavía choqueada, además renovando sus directivas. Eso, diría yo, ha disminuido su rol. En el Senado, en cambio, hay un equilibrio mayor. Hay además liderazgos presidenciales que están seguramente interesados en proyectarse. He escuchado más en el Senado
el reconocimiento de que la reforma tributaria es necesaria. Uh-huh. En la Cámara, como la batuta la lleva la UDI, y la UDI piensa con su presidente que el Estado tiene recursos de sobra para acometer los problemas sociales, las reformas sociales, ha sido otro el tono. Fíjate tú que en la Cámara todas, pero todas y cada una de las indicaciones de la UDI eran para rebajar impuestos. Ninguna para generar una alternativa. ¿Qué es lo que podría haber permitido un diálogo? Sí. ¿Ah? Porque el diálogo se permite cuando tú dices, mira, yo quiero conseguir el objetivo, pero por otro camino. Uh-huh. Bueno, discutamos cuál es el camino más adecuado. Yo por lo menos estoy disponible, naturalmente, para un debate sobre caminos. Uh-huh. Pero no un debate sobre objetivos. Es decir, necesitamos los recursos para cumplir el programa. Por lo demás, eso lo resolvió la gente el 17 de noviembre pasado. Ahora, es discutible si es que la gente decidió si es que se mantiene o no el FUT. Por supuesto, por eso digo, ese es el camino. Uh-huh. Esos son los caminos. Por supuesto, tu pregunta, yo pregunté cuando fue Álvaro Lizalde a Cerrillos el sábado, y por supuesto nadie sabía ni podía describir qué era el FUT. Complejísimo. Difícil para nosotros, claro. Esta ficción, además es una invención criolla, uh-huh. Tú sabes, sí. No existe en ninguna otra parte, sí, del mundo esta postergación indefinida de los tributos. Diputado, en ese sentido, ¿había más flexibilidad, por ejemplo, entonces, entiendo de sus palabras, a, por ejemplo, mantener el FUT y cambiar algún tipo de mecanismo que permita cerrar ciertas ilusiones? Eliodoro Mate, por ejemplo, lo planteaba como mantener algún mecanismo de ahorro. Es que ¿sabes lo que me produce esa reflexión? ¿Sabes lo que me produce esa reflexión? Si yo hubiera escuchado durante estos años, incluso este último año que estuvo debatiéndose sobre tributo, sí, durante toda la campaña, si hubiera escuchado una sola palabra del empresariado, de la UDI, de Renovación Nacional, sobre los problemas del FUT, tendría credibilidad el discurso que dice ahora tapemos las goteras. Que por lo demás, como bien lo decía el economista Claudio Agostini, una cosa es tener goteras en el techo, y otra cosa es cuando la mitad del techo está malo, porque tú sabes que hay un estudio que señala que la mitad del FUT no se usa para efectos de inversión, sí, que fue su propósito original, la mitad. Entonces ya no es una gotera. Cuando tú tienes la mitad del techo malo, en verdad lo razonable es cambiar el techo, porque uh-huh, no vas a tapar goteras si la mitad de la superficie se llueve. Uh-huh. ¿Usted cree en ese sentido que la oposición está reaccionando nada más? Y o sea, es evidente, porque si no habrían planteado las dificultades del FUT, las habrían identificado, uh-huh, las habrían propuesto modificar. Si tú sabes, Sebastián Piñera hizo un ajuste tributario, sí, y en el marco de eso podría haber señalado, mira, vamos a tapar las goteras que tiene el FUT. De hecho, nosotros planteamos lo del FUT, uh-huh, en el marco, tú sabes que la propuesta inicial de la nueva mayoría nació como respuesta al 2012 a la proposición del presidente Piñera, claro, y que estuvo completamente cerrado a hacerle cualquier modificación al FUT. Entonces ahora, claro, ahora que ya lo ven todo perdido, dicen, bueno, tapemos las goteras. Uh-huh. Tiene el problema de credibilidad, diría yo. Pero ¿y ese problema supuesto, que usted atribuye de credibilidad impide que esos argumentos ahora se incorporen al debate? ¿Que los argumentos que tenga la UDI o RN se incorporen no, al debate? No, si tienen fundamentos, si son serios, si generan los recursos que se requieren, uh-huh, por supuesto son atendibles. ¿Ah? Pero yo quiero llamar la atención sobre este súbito descubrimiento de que el FUT tiene goteras. Diputado, pasemos al otro tema que nos convoca también, el de la reforma al binominal, y que, siguiendo la lógica suya, ¿no?, de esto de tapar goteras, o más bien reaccionar a cuando ya la discusión está trazada, ¿cómo toma usted esta posibilidad de que la UDI presente una propuesta en respuesta a la que ha presentado el Ejecutivo para modificar el sistema electoral, basada en un sistema uninominal, al parecer? Mira, yo lo escucho en la Comisión de Constitución, a la que estoy asistiendo porque se está tramitando el proyecto y me interesa mucho, y francamente lo que hacen es más bien defender, uh-huh, el binominal. Yo escuché una propuesta de uninominal y francamente todos los diputados de la UDI, los que saben sumar más 2 más 2, saben que eso es un suicidio, uh-huh, además de exacerbar los problemas del binominal. Porque el binominal excluye, bueno, el uninominal excluye más, uh-huh, porque cuando se elige uno solo es un bloque. Segundo, esta diferencia de esta desproporcionalidad entre RN y la UDI se puede
convertir en un predominio absoluto, porque es un solo partido el que gana, sí, y por lo tanto el otro puede perfectamente desaparecer. O sea, es totalmente contra la realidad cultural y política de Chile. Contra los objetivos que persigue. Absolutamente, lo que no entiende la UDI es que el binominal fracasó en convertir a Chile en una sociedad de dos partidos. No hay dos partidos en Chile. Fíjate que en la Cámara hay 13 partidos y movimientos representados. 13. Más de los que había con el proporcional bastante menos moderado del que se propone, sí, el año 73. Había un solo partido en la derecha, ahora hay dos, tres, cuatro, dos partidos y dos movimientos. Cuatro, claro, sí. ¿Ah? Había dos partidos de centro, sigue habiendo dos, Partido Radical, Partido Demócrata Cristiano. Había dos partidos de izquierda, ahora hay tres, más Izquierda Ciudadana, más el representante de Revolución Democrática, sí, el de Izquierda Autónoma. En fin, lo que quiero decir es que el binominal no sirvió para su objetivo. Probablemente al inicio fueron las muletas con que la derecha pudo ingresar a la democracia. Pero convengamos que la derecha ya no necesita muletas, ¿cierto? Uh-huh. Ganó una elección presidencial. ¿Y RN lo sabe, cree usted? RN lo sabe absolutamente, lo ha dicho su futuro presidente uh-huh. en la comisión y en la sala. Ahora, ¿cómo lograr hacer confluir, ¿no?, el proyecto del gobierno y la voluntad que podría tener, según usted, RN para hacer estos cambios y amplitud también? Bueno, RN expresó su voluntad de cambio, sí, cuando votó el fin del guarismo 120 el año pasado. La única que se opuso fue la UDI. Expresó su voluntad cuando votamos también el derecho a voto de los chilenos en el exterior. Votó RN, votó Amplitud. Amplitud también. Yo sé que en el RN hay una discusión, en Amplitud hay una decisión. Uh-huh. Ahora, de que quieren cambiar el binominal por un sistema más proporcional, lo han dicho ellos, no tengo yo que interpretarlos. Y yo veo que hay un muy buen espacio de acuerdo, si sigo al pie de la letra, las conversaciones en la comisión. Uh-huh. Por supuesto hay que incorporar ajustes, hay que ver cómo no se perjudica a los independientes, hay que ver cómo esto no repercute sobre el límite de gasto electoral, ahí hay que bajarlo en la ley de gasto electoral, en fin, hay cosas que hacer, pero el cambio va. Yo fíjate, estoy muy entusiasmado y nunca había visto, y te quiero decir algo que hay que decirlo, están los manuales de ciencia política que el cambio de las condiciones bajo las cuales se elige y sobre todo se reeligen los parlamentarios es la reforma más difícil de todas, porque los parlamentarios son juez y parte. Claro, son incumbentes. Absolutamente, y por eso se hace este año, y por eso el gobierno ha dicho, nosotros no llevamos este proyecto para dar testimonio, sino para que ustedes se pongan frente a sus dichos de 20 años y tengan que apretar el botón verde del fin del binominal. Y vamos a ver si es que, ¿cómo concluye más bien esta discusión? Pues yo creo que va a terminar con el adiós al binominal. Vamos a ver qué es lo que pasa después en el Congreso. Hay que ver los hechos ya en la práctica, y en la cancha, efectivamente. Gracias, diputado, por haber venido. Gracias a ti, chao. Amable, chao. Nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato, no se vayan.